¿Cleo va a llegar tarde? Supongo que debe estar muy ocupada mientras la llenan y rellenan de regalos. Su padre la mima demasiado. Es una princesita y ella se da muchos lujos con eso. Es la típica Cleo. ¡Pues claro! Sí, todos la esperamos. Cleo siempre llega tarde al entrenamiento el día de su cumpleaños. Bueno, no sirve de nada quejarse. Todos los años es igual. Quiero decir que considerando que es su cumpleaños, ¿quién le va a decir nada por llegar un poquito tarde? Tienes razón, Frankie. En fin, es mejor que sigamos ensayando los pasos estelares de la segunda parte. Si aparece Cleo y no estamos entrenando, no sé cómo acabará esto. Buenas tardes, monstruitas. ¿Trabajando duro, por lo que veo? Oh, vamos. Este es el primer descanso que tenemos hoy. Lo dudo. Muy bien. Casi hemos acabado los movimientos estelares de la segunda parte de la coreografía. Y está quedando genial. Oh, por cierto, ¡feliz cumpleaños, Cleo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Así que te has hecho algún regalo guay? ¡Oh, porra! Un puñado de cosas fantasmásticas. Pero mi favorita es este amuleto de oro. Este artefacto no tiene precio. Ha pasado por las manos de la familia de mi madre durante miles de años. ¿A qué me pega? ¡Eres súper electrizante! Cleo, realmente lo has... Tengo que decirlo, eso es feroztástico. Y lo mejor de todo es que las gemas moradas combinan con mi sombra de ojos. ¡Son faraónicas! ¡No puedo dejar de mirarlas! Estoy un poco groggy. ¿Sabéis qué, monstruitas? Creo que ya es suficiente por hoy. Me voy a casa a tumbarme un rato. Es más... ¿Cómo es mi cumpleaños? ¿Por qué no os vais temprano vosotras también? Ya entrenaremos. We'll be right back.
Thank you.
Espero que estos folletos sirvan para que los estudiantes se interesen por la feria de repostería. Quiero conseguir el dinero necesario para empezar a arreglar cosas en el instituto. Pósters, folletos y octavillas por todas partes. Me recuerda a la ciudad de Scaris. Oportunidad perfecta para cotillear unas cuantas cositas para mi blog.
Thank you.
Thank you.